El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 suspendió la vigencia de la Constitución del año 1925. Se designó una comisión de estudios de la nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar, que redactó un anteproyecto que fue modificado por el Consejo de Estado y la Junta Militar de Gobierno. El texto original contenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias, siendo sometida a plebiscito el 11 de septiembre de 1980, que le otorgó un 67,06% de aprobación. Entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. Con el restablecimiento de la democracia, las modificaciones a la Constitución vigente tuvieron oposición por falta de quórum necesario para su aprobación. El año 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se realizaron importantes reformas como la eliminación de los senadores designados y vitalicios, disminución del mandato presidencial de 6 a 4 años y el aumento de la fiscalización de la Cámara de Diputados.